durante la primera reunión técnica previa a la celebración de la Asamblea General Ordinaria de la Organización Deportiva Bolivariana ODEBO. Miembros de esta organización del Ministerio del Deporte y del Comité Organizador de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 estuvieron revisando el programa técnico de competencias de los Juegos en virtud a que varias federaciones deportivas han solicitado la participación en el evento. En representación de ODEBO estuvieron presentes Baltasar Medina, presidente de esta organización, así como Alberto Ferrer y Giorgio Alberti, mientras que Ana Edurne Camacho representó al Comité Olímpico Colombiano. La representación del comité organizador de los Juegos estuvo en cabeza de Afranio Restrepo Villarroel, director general de las Justas. El alto ejecutivo precisó que las solicitudes analizadas obedecen a los deportes de ciclismo en pista, ecuestre, tiro deportivo, golf, esquí, squash y vela. La comitiva de ODEBO viajó este miércoles al municipio de Chimichagua para inspeccionar los escenarios donde se desarrollarán deportes acuáticos y el jueves continuará la agenda en esta ciudad con varios eventos de cara a la asamblea anual que sesionará el próximo viernes. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016.